Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Te en nombre de Jesús el Cristo. Vamos a ver la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vamos a leer Atos 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era. Eh, y había un hombre cojo de nacimiento, el cual ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando con él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Dice Pedro y e Juan subiendo junto al templo, a hora da oración nona. Ora, era trazido un um hombre que desde el ventre de la mãe era coxo. O qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos seus aos que entravam. Vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhando para ele, esperando receber alguma coisa, disse: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Padre, gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Señor, nos damos gracias por ese tiempo que usted nos permite por tu gracia. Venimos agradecidos, señor, por tu gracia y bendición. Somos agradecidos por tu gracia y sus Que en este tiempo el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado con poder. Que en ese nombre el de Jesús Cristo sea proclamado con poder. Que sea el tiempo donde solo podamos mirarle a él. Que sea un tiempo para que olharmos solo para él que nuestras vidas estén siendo esas vidas como esos atalayas espirituales y que nuestra vida sea como esos vigías espirituales esos doctores espirituales como esos médicos espirituales esos embajadores de Cristo esos embaixadores de Cristo que puedan alcanzar sanar y eh, levantar las siguientes generaciones que pueda salvar curar y levantar a próxima generación oramos en el nombre de Jesús el Cristo nos oramos un nombre do señor Jesús Cristo Amén Amén en este día ¿Oye? vamos a ver la estrategia para salvar los lugares vacíos. Basado en los, cinco básicos. Baseado en los cinco básicos. El deseo de Dios es que lleguemos a estos lugares vacíos. La voluntad de Dios es que nosotros podamos llegar a esos lugares vacíos. Lugares. Donde ni una vez han escuchado que Jesús es el Cristo. Lugares donde nunca oyeron que Jesús es el Cristo. Lugares que están en las 46 naciones hispanas. Lugares dentro de esas 46 naciones de España, de Latinoamérica. En 237 naciones. En las 237 Cinco mil tribus. 5.000 tribus. Pero también lugares que están cerca de nosotros. También hay lugares que están próximos de nosotros. En nuestras regiones, en no, no nuestro local, incluso en nuestra familia y dentro de nuestra familia, son campos que están abandonados y esos son campos abandonados, campos de desastres, campos de desastres, campos que están yendo totalmente a la destrucción. Campos que están cheios de destruição. Por eso en esta época Dios por su gracia nos ha llamado. Por isso que nesse tempo Deus por sua graça nos chamou. Cómo podemos alcanzar esos lugares vacíos? ¿Y cómo podemos alcanzar esos lugares vacíos? Podemos pensar equivocadamente si yo soy débil, si yo no puedo. Tal vez podemos pensar de yo incorrecta, ah, yo soy fraco y no puedo. ¿Cómo llegar a los lugares vacíos y darles la sanidad? ¿Cómo podemos llegar a esos lugares vacíos y llevar a cura a ellos? Un remanente le preguntó a su madre. Un remanente hizo una pregunta a su madre, mamá. Mamá. Mamá comomo eh, una persona se sabe si está de, de verdad disfrutando el ¿Cómo una persona puede saber si ella verdaderamente está disfrutando do evangelio la madre se quedó un poco parada ¿no? por esa pregunta tan profunda y la mãe ficou un poco parada pela pregunta profunda que o filho fez pero la mamá le contestó bien mas la mãe respondeu muy bien la persona que de verdad disfruta el evangelio É a pessoa que verdadeiramente desfruta do evangelho. É a pessoa que de maneira natural o evangelismo toma lugar através de sua vida. É a pessoa que de forma natural o evangelismo acontece através da sua vida. Em cada lugar que está, Deus lhe dá encontros. Então, Em cada lugar que ela vai, Deus permite encontros. Esse movimento da vida e do poder de Cristo, de maneira natural, sai através dela. Esse movimento da vida e do poder de Cristo naturalmente toma lugar através da vida dela. Por quê? Porque isso? Porque o evangelismo Es el deseo de Dios. Porque el evangelismo es a voluntad de Dios. Él es el que tiene ese deseo de alcanzar los lugares vacíos para darles la sanidad. Son aquellos que tienen deseo de alcanzar esos lugares vacíos para llevar cura. Y esto lo vemos desde el principio. Y eso lo vemos desde el principio. Génesis 28. Génesis 1, 28. Esa bendición que Dios le dio al hombre para llenar toda la tierra. Esa bendición que Dios dio al hombre para que él enchece toda la tierra. Y esto va a llegar hasta el final. Y eso va até un fin. Cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Cuando ese evangelio del reino fue pregado en todas las naciones, entonces virá el fin. Y el Señor vendrá en su segunda venida y el Señor retornará a su segunda vida. Por eso es el plan absoluto de Dios. por eso que esto aquí es el plano absoluto de Dios. No tenemos que esforzarnos. No necesitamos no, no nos esforzar. No intentar hacerlo por nuestras fuerzas. No necesitamos fazer con nuestros propios esfuerzos. Es el plan absoluto de Dios. Porque ese es el plan absoluto de Dios. Dios lo hace. Y es Dios quien realiza. Lo único que tenemos que hacer. La única cosa que precisamos hacer. Es estar entrando en ese plan absoluto de Dios. Es en ese plan absoluto de Dios. Es estar dentro de la corriente de la palabra. Es estar dentro de la corriente de la palabra. Disfrutando. Disfrutando. Porque Dios es el que hace la obra. Porque Dios quien realiza su obra. Vamos a ver la época de Egipto. Vamos ver un poco la época de Egipto. Vemos que eh, Moisés sabía que el plan absoluto de Dios era liberar a su pueblo. Moisés sabía que el plan absoluto de Dios era hacer el pueblo estar libre. Pero no se estaba cerrando bien. por él não tomou muito bem essa essa posição. Por eso su vida no funcionaba. Y por esa vida de él no funcionaba muy bien. Aunque sabía que era el plan absoluto de Dios, no estaba dentro de la corriente de la palabra. Ainda que él soubesse que era el plan absoluto de Dios, él no estaba dentro de esa corriente de la palabra. Llegó a matar a un hombre. Y él llegó a matar a alguien. Y estuvo 40 años en el desierto. Y él pasó 40 años en el desierto. Pero ese tiempo que parecía una gran dificultad en aquel tiempo que parecía que estaba muy difícil las era ciertamente el tiempo de mayor bendición mas era el tiempo de mayor bien para él en ese tiempo en madián moisés se concentró en la palabra en aquel día, moisés se concentró en la palabra los teólogos dicen que fue el tiempo que escribió el génesis dicen que ustedes lo logistan fue en aquel momento que escribió el libro de génesis en ese tiempo empezó a orar en aquel momento le comenzó a orar con la palabra con la palabra y cuando tenía 80 años, y cuando 80 años, cuando parecía ya que no tenía nada que hacer, cuando que no más nada para hacer allí en el monte Oreb, allí no monte Oreb, ahí por fin se aferró. Al plan absoluto de Dios. Entró en la palabra de Dios. Desde ese momento Dios obró grandemente a través de Moisés. En aquel momento Dios actuó de una forma muy grande en la vida de Moisés. ¿Por qué? Porque el Éxodo era el plan absoluto de Dios. Porque el Éxodo era el plan absoluto de Dios. Por eso Dios lo hace. Por eso es quien Dios que realiza. Si es el plan de Dios, Faraón lo podía detener. Si era el plan de Dios, Faraón no podía parar. No. No. Por eso al ir allí. Como era el plan absoluto, vio la preparación absoluta de Dios. Como era el plano absoluto de Dios, Dios deu dio la preparación absoluta. Porque para cumplir su plan, Dios tiene todo preparado. Porque para cumplir el plano de Él, Él tiene todo preparado. Por eso es algo muy cómodo, ¿verdad? Por eso que es algo muy simple. No depende de nuestro esfuerzo. No precisa de nuestra, de, esfuerzo, capacidad. de nuestra capacidad. Es la obra de Dios. Es solamente la obra de Dios. Por eso, al llegar allí y al poner ese sacrificio de sangre, que es Jesús el Cristo, realmente. Foi a obra de Satanás quebrantada. Por isso, que ao colocar o sangue do cordeiro que representava o sacrifício de Cristo, as obras de Satanás foram quebradas. Foram liberados. E eles foram libertos. salieron por fim da escravidão. esclavitud. eles saíram da escravidão finalmente. Mais adelante se encontraram outro obstáculo, o Mar Rojo. E logo na frente eles encontraram um obstáculo que era o Mar Vermelho. Detrás venía Faraó e esses carros. E atrás estava vindo o Faraó e todas as carruagens. Era uma situação difícil, verdade? Era uma situação muito difícil. pero el deseo de dios era pasar el desierto por un deseo de dios era que ellos atravesasen el desierto era el plan absoluto de dios por eso ni ese mar lo podía impedir por eso que ni un mar podía parar ni tampoco el faraón con todos sus carros ni faraón con todos sus caballeros dios tenía todo esa preparación absoluta dios ya tenía todo preparado para ellos en ese tiempo de crisis que hizo moisés tomó el pacto E o que Moisés fez naquele momento de crise ele tomou aliança. Tomou o pacto de Jesus Cristo e orou. Ele tomou aliança de Jesus o Cristo e orou. Diz a palavra que essa noite Deus soprou um vento que abriu um caminho no mar rojo A Bíblia diz que naquele momento Deus soprou um vento que um caminho se abriu no mar vermelho. la preparação absoluta de Deus. Isso foi a preparação absoluta de Deus. Puderam passar em seco e detrás os perseguidores. Eles estavam passando a seco e atrás vinham aqueles que estavam perseguindo. Pero quando passaram os perseguidores, Deus o mar. E quando os perseguidores estavam passando, Deus fechou o mar. utilizou para quitar seus inimigos. Deus utilizou o mar para tirar todos os inimigos do caminho deles. Tudo está preparado. Tudo está preparado. Porque ir por o deserto era o plano absoluto de Deus. Porque ir por, pelo deserto era o plano absoluto de Deus. E caminhar por um deserto é fácil. Caminhar por um deserto é fácil. Não, verdade? Não é fácil. Todo cheio de areia. Porque es tienen mucha arena, muy incómodo, muy incómodo. Un camino que nunca habían atravesado, un camino que ellos nunca habían pasado antes. Nuestra vida de fe puede ser así, ¿verdad? Y a nuestra vida de fe a veces puede ser así. Puede parecer que no vemos el final. Parece que no estamos viendo el fin. Podemos tener miedo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Podemos tener miedo y pensar qué vamos a comer o qué vamos a beber. Pero si sabemos que es el plan absoluto de Dios, Dios tiene todo preparado. Si nos conocemos su plan absoluto y Dios, él ya tiene todo preparado. Moisés, Josué y Caleb lo sabían. Moisés, Josué y Caleb, Por eso ese viaje era un viaje para disfrutar. Por eso ese camino era un camino para disfrutar. Como era la preparación de Dios, Dios les daba el maná, les daba el agua. Y como era o camino que Dios preparó, Dios daba agua, Dios daba humana, él. Dios ponía la columna de, de fuego, de 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 nube. Dios colocó una columna de fuego, una columna de nube. Todo estaba preparado. Todo ya estaba preparado. Porque era el plan absoluto de Dios. Porque ese era el plan absoluto de Dios. Y también el plan absoluto de Dios era conquistar la tierra de Canaán. Y el plan absoluto de Dios también era conquistar la tierra de Canaán. Por eso. Para poder conquistarla, Dios también tenía todo preparado. Y también para conquistar la tierra, Dios ya Pudieron cruzar el río Jordán. y Cuando se encontraron la ciudad de Jericó llena de murallas, realmente Dios las derribó. Y cuando ellos encontraron la ciudad Jericó con una muralla grande, fue Dios quien derribó aquella muralla. Dios venció la alianza de los amorreos. Dios los amorreos. Incluso Caleb, que tenía 85 años, inclusive Caleb que tinha 85 anos foi utilizado para vencer a los gigantes. Ele foi usado para vencer os gigantes daquela região. Para conquistar Hebron Para conquistar Hebron Por eso lo más importante no es mi esfuerzo, no es mi capacidad propia. Por isso que o mais importante não é meu esforço ou a é minha capacidade própria. Es dónde estoy. É aonde é eu estou. E temos que estar dentro del plan absoluto de Dios. Nós temos que estar dentro desse plano absoluto de Deus. Cómodamente disfrutando Y de una forma simple de su Porque Dios hace la obra. Porque es Dios quien realiza su Dios obra. Dios tiene todo preparado. Porque Dios ya tiene todo preparado. Para cumplir ese objetivo absoluto. Para cumplir a o objetivo absoluto de él. El objetivo absoluto de Dios era conquistar Canaán. Un objetivo absoluto de Dios era conquistar Canaán. El Mesías iba a nacer y nació en Canaán. mesías nace en Canaán y él nació en Canaán. Había que levantar ese templo para estar dando el pacto de Jesús el Cristo a las siguientes generaciones. que levantar templo para estar proclamando alianza de Cristo a próxima generación. Por eso a través de la palabra tenemos las evidencias de que Dios hace la obra. Por eso que a través de la palabra podemos tener evidencia de que es Dios que realiza sus obras. De la misma manera. Para poder llegar y sanar a los lugares vacíos, de la misma forma para poder llegar y curar esos lugares vacíos, solo tenemos que entrar en la corriente de la palabra. Solo precisamos entrar en la corriente de la palabra. esas son las estrategias para salvarlas. Y esas son las estrategias. Las estrategias bíblicas que vemos en la palabra. Las estrategias bíblicas que vemos a través de la palabra. Por eso siempre conforme a la palabra. Por siempre tem que ser conforme a palavra. Vemos la vida de Pedro. Vamos a la vida de Pedro. También era una persona humanamente débil. Pedro era muito fraco humanamente. Era um pescador. Ele era um pescador. Uma pessoa humilde. Era uma pessoa humilde. Era uma pessoa sem um respaldo humano muito forte. Ele não tinha um contexto muito forte com relacionado ao ser humano. Pero Deus mas Deus o escolheu. Igual que Deus nos ha escogido por sua graça a nós Da mesma forma como Deus nos escolheu através da sua graça. Não por nossos méritos, sino solo por graça de Deus. Não, mas nossos méritos. Mas pela graça de Deus. Deus não se de Deus. equivoca conosco. E Deus me conosco. Ele escolheu a Pedro. Él escogió a Pedro y lo primero que hizo era enseñarle que pudiera conocer. La primera cosa que él hizo fue con que él lo conociese. ¿Qué tenía que conocer? Que él tenía que conocer? ¿Quién es Jesús el Cristo? Conocer quién era Jesús el Cristo. Por eso. Jesucristo no es ni Juan el Bautista que hacía obra social. Por eso le dice que no era Juan Bautista que hacía las obras sociales. Ni Elías que está centrado en el misticismo. Ni Elías que está focado en el misticismo. Tampoco Jeremías aquel que está mirando siempre con misericordia y con lágrimas. Ni Jeremías que está olhando con misericordias con lágrimas. Ni tampoco ninguno de los profetas. Y ninguno de profetas. Aquellos centrados en el materialismo. Aquellos que están centrados en la centrado prosperidad, no Cosas humanas prosperidad, que no tienen ningún valor para salvarnos. Las cosas humanas que no tienen valor para salvar la vida. Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Mateo 16:16, 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16, 16, tú eres el, Cristo, el, el Padre se lo reveló. Y fue Pudo entender que Jesús el Cristo es el cumplimiento de la promesa. Él podía entender que Jesús era Cristo, cumplimiento la promesa. Esa promesa que Dios por su gracia nos dio nada más el hombre pecar. Esa promesa que le dio cuando el hombre luego pecó. La simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Descendiente de la mujer que esmacaría cabeza de las serpientes. Él entendió que Jesús es el Cristo. era arca. Ele entendeu que Jesus era o Cristo a arca, prometeu. Quando iba a venir esse dilúvio de destrucción, a, a Arca que quando veio o dilúvio, o salvou. Quando o não havia maneira humana de salvarse. Quando não havia nenhuma forma de eles serem salvos. Deus através de seu servo Noé levantou esse arca. Deus através de Noé levantou essa arca. Dentro del arca hay vida. Dentro da arca a vida. Fuera del arca hay muerte. Fuera da morte. Jesús el Cristo. Jesús, solo el Cristo. en él tenemos la vida. Somente fuera de Jesucristo lo... solo hay muerte, maldición y desastres. De Jesus Cristo a muerte, maldición y desastres. Por eso Pedro por gracia de Dios pudo confesar correctamente. Por eso que Pedro pela gracia de dios confessou correctamente Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el filho del Dios vivo. Y yo les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo que esa sea su confesión. Y yo le bendigo en nombre de Jesús Cristo que esa sea su confesión para toda su vida. Para toda vida. Pero Pedro, aunque conoció que Jesús es el Cristo, todavía su vida de fe no funcionaba bien. Y Pedro, ainda que él conoció que Jesús era el Cristo, a su vida de fe ainda estaba un poco confusa. Era como las olas. Estaba subiendo hacia arriba. Estaba un tiempo así, abajo, y otro día estaba abajo. Un día, de, un día, decía: Señor, voy a morir contigo. Al día siguiente, una criada lo avergonzaba. No otro día, una esclava traía vergüenza a él. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque todavía estaba en el yo. Porque todavía él estaba buscando las cosas materiales. Buscando Buscando el falso éxito. Buscando un falso suceso. Estaba peleando con los discípulos para el primer lugar. Estaba brigando con los discípulos. ¿Quién estaría en el primer lugar? Él conocía que Jesús es el Cristo, pero por eso no podía entrar en la corriente de la palabra. Él por causa de esa entrar la palabra. Él tenía su corriente propia. Él tenía su propia corriente. Pero el humanismo no funciona. Más través humanismo no funciona. Es fracaso. Es un fracaso total. Llegó el punto que negó al Señor tres veces. Y él llegó a negar Señor tres veces. Y la palabra lo dice. El Señor le miró en ese momento. Y la palabra dice que el Señor en aquel momento olió para él. Y Pedro lloró amargamente. Y la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Porque el humanismo trae fracaso. Porque el humanismo trae fracaso. Pero no era el final para Pedro. Por ahí no era el final para Pedro. Porque Dios nos ha escogido. Porque fue Dios quien nos escolhe. Estamos dentro de ese proceso. No estamos Dios proceso. en su soberanía absoluta tiene el control. Dios en su soberanía absoluta tiene el control de todo. Pedro se fue a Galilea a pescar. Pedro fue a Galilea a Equivocadamente pescar. Equivocadamente pensó todo ha terminado. Y yo afos me y pensó todo ya acabó. Pero el Señor resucitado fue directamente a por Mas, él. un Señor resucitado fue hasta Pedro? ¿Para qué? ¿Para qué? Para darle la palabra. Para compartirla Porque la palabra es lo único que nos restaura. Porque la palabra solamente puede restaurar nuestra vida. Había dos discípulos que estaban camino de Maús. Había dos discípulos que estaban caminando el El Señor les había dicho claramente que permanecieran en Jerusalén. Y el Señor había dicho antes permanece en Jerusalén. Pero no estaban dentro de la corriente de la palabra y siguieron sus pensamientos camino de Maús. Porque ellos no estaban dentro de la corriente de la palabra estaban siguiendo el camino de Maús. Pero el Señor les apareció. Mas Señor apareció a y les preguntó de qué hablan. Y está Estaban hablando de Jesucristo. Ellos Pero no estaban entendiendo bien. bien. Dice la palabra que el Señor desde eh, las Escrituras empezó a explicarles. Todas las escrituras, todas las profecías que estaban hablando de que Jesús el Cristo tenía que morir y resucitar. Un Señor dice que le comenzó a falar sobre todo lo que estaba escrito sobre él, que él tenía que morir y él tinha que resucitar. Llegó la noche y entraron a una posada. Y llegó la noche y ellos fueron a un determinado lugar. Dice la palabra que ahí Dios, el Señor, partió el pan y oró. Y la palabra dice que en aquella noche el Señor compartió el pan con ellos y oró. En ese momento se dieron cuenta que era Jesús el Cristo. Y en aquel momento ellos entenderon que era Jesús el Cristo. El Señor desapareció. Mas el Señor luego desapareció. Pero se fueron corriendo directamente a Jerusalén. Mas ellos corriendo fueron directamente a Jerusalén. Y ellos decían. No ardía nuestro corazón cuando estaba compartiendo las Escrituras. No ardía los nuestros corazones cuando él estaba falando las Escrituras. Al compartir la palabra de Dios que es espíritu y vida. Quando compartilhamos a palavra de Deus que é espírito e vida foi quando eles foram restaurados aí foi quando eles foram aí restaurados foram al lugar onde deveriam estar e aí eles foram ao lugar onde eles deveriam estar. recuperaram a direção que o senhor tinha para eles. foi restaurada a direção que o senhor tinha para eles Pedro recebeu a graça através la palavra e Pedro recebeu graça através da palavra por isso o senhor os llevó ao monte del olivar por isso que o senhor os chamou para o monte das Oliveiras Allí el Señor los concentró cuarenta días. Y allí el Señor estuve con él durante cuarenta días en concentración. Y es muy importante la palabra concentración. Y es muy importante esa palabra concentración. ¿Por qué no nos concentramos en Dios? ¿Por qué no podemos nos concentrar en Dios? Eso es simplemente porque estamos sin darnos cuenta concentrándonos en otras cosas. Porque sin percebermos estamos nos concentrando en otras cosas. Pero este tiempo de concentración, de verdad, es la gracia de Dios. ese de concentración, verdad, es gracia de Dios. Ustedes son muy importantes. Y son muy Porque el Señor les escogió. Porque fue Señor que vos Y él, escogió. como en el tiempo del Monte del Olivar, el Señor les está reuniendo en este tiempo. como está ese tiempo Ese tiempo de concentración fue, en primer lugar, para darles sanidad. Ese tiempo de concentración, primeramente, fue para dar cura. Para cambiar lo grabado, lo enraizado, la naturaleza incorrecta. Para mudar que fue grabado, enraizado y a naturaleza incorrecta. Para que pudieran de verdad salir del yo, del materialismo, del falso éxito. Para que verdaderamente eu, del materialismo y del falso suceso. Y no solo conocieran a Cristo. Y no era solamente conocer a Cristo. Sino de verdad fuera solo Jesús el Cristo. Mas era solamente Jesús el Cristo. Conocer está aquí, ¿verdad? É importante. Não. isso É muito importante. importante. É muito importante. Mas se está solo aqui, não funciona. Porém, se está somente aqui, não funciona. É solo Cristo. É aqui. Tem que ser somente Cristo el aqui. No centro de nossas vidas. centro do coração. Há pouca distância, verdade? A una distancia entre aquí y aquí, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande. Una diferencia muy Jesús grande. el Cristo tiene que ocupar el lugar que le corresponde. Solo Jesús el Cristo. Que ocupar el lugar Jesús, el Cristo. Somente Jesús, Él ha consumado Cristo. todo. Ele resolveu Ahí todo. lo entendieron a través de la palabra. Aí eles entenderam tomaron a a conclusão Aí eles tomaron e eu les bendigo em nome de Jesus Cristo que ter essa conclusão Jesus para que você possa ter essa Jesus Cristo somente Jesus o Cristo é todas as coisas em, todo, em tudo que puedan terminar todo com Jesus o Cristo que você possa concluir tudo em Jesus o Cristo Jesús el Cristo resucitó. Jesús el Cristo resucitó. Él vive. Él vive. Está con nosotros. Él está junto conosco Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Con todo el poder del cielo y de la tierra. Con todo poder del cielo y de la tierra. Por eso cuando proclamamos el nombre de Jesús el Cristo. Por eso cuando proclamamos el nombre de Jesús el Cristo. El reino de Dios se establece. El reino de Dios se establece. Esa es la misión que nos ha dado. Esa es la visión, misión que el Señor nos dio encontrar en los lugares vacíos y que el reino de Dios se establezca que encontrar los lugares vacíos y el reino de Dios se establecido que reciban la verdadera sanidad que usted reciba verdadera para que él reciba verdadera cura por eso él tuvo también la conclusión y él también tenía nuestra misión solo el reino de Dios que a nuestra misión somente el reino de Dios pero somos débiles verdad más somos fracos no pero Dios tiene todo preparado más Dios ya tiene todo preparado por eso Solo el Espíritu, Santo. el Espíritu Santo. Él nos da el poder. ¿Para qué? Para ser testigos. Ele nos dá o poder para sermos testemunhas. Ele nos dá o poder para chegar a los lugares vacíos. Ele nos dá poder para chegar esses lugares vazios. En verdade, Dios tiene todo preparado. Na verdade, Deus já preparou tudo. É muito tudo. perfeito É muito perfeito Sempre conforme a palavra. palabra. Porque é sempre em conformidade com a palavra. Não só tuvo la conclusión. Não somente teve, tiveram a conclusão. Sino que por fim, pudo entrar dentro da corrente da palavra. Mas por fim ele pôde entrar na corrente da palavra. Aí foi outro Pedro. Aí era outro. Era um novo Pedro. Era um novo Pedro. Pedro directamente, como el Señor les había dicho, y Pedro, fueron al aposento alto de Marcos. Y Pedro, cuando vio eso, él fue directamente al cenáculo de Marcos. Ya no tenía ningún temor. Medo. En verdad los podían matar. Verdade, en verdad los podían meter en prisión. Ellos podrían ser presos. Pero él estaba dentro de la corriente de la palabra. Él se aferró fuertemente al pacto de Jesús el Cristo. Y esto, él tomó fortemente el pacto Realmente ya no era él, era Cristo en él. Ahora no era más él, más era Cristo en él. Por eso él estaba disfrutando. Y por eso ahora él ya estaba disfrutando. Y podía también desafiar. Y ahora él podía desafiar. ¿Cómo desafiaron? ¿Y cómo él se desafió? Empezaron a orar conforme a la palabra. Ellos comenzaron a orar Conforme con al pacto. Conformidad y alianza. Perseveraban unánimes en oración y ruego, dice la palabra. La Biblia dice que estaban unánimes en oración. Esa oración, perseverando unánimes no quiere decir una oración débil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una oración unánime, no Com quiere decir una oración pasión, Es una oración con seguridad, con seguridad. Una oración conforme ao pacto de Deus, uma oração e conformidade à aliança de conforme Deus, conforme à vontade de Deus, de conformidade à vontade de é Deus, é uma oração que certamente Deus vai dar resposta, e é uma oração que Deus vai dar por resposta, no horário de Deus, por certo que no tempo dele, por isso ali começaram a orar, já desafiar, e ali eles começaram a orar e se desafiar, esperando, esperando, e há que esperar, e o que eles... porque tem que esperar. Deus tem um horário para cada coisa, porque Deus tem um tempo para tudo, como estavam já dentro da corrente da palavra, e como eles estavam dentro da corrente da palavra A los 10 días llegó el horario de Dios. Después de 10 días veo el tiempo de Dios. ¿Qué ocurrió? En Hechos 2 dice que vino un viento recio y lenguas de fuego. Vino el Espíritu Santo sobre ellos. En Atos 2 dice que vino un vento impetuoso y veo lenguas de fuego sobre ellos. fueron llenos do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Não só isso, começaram a hablar em outras línguas, em outros idiomas. Não somente isso, eles estavam falando em outras línguas, em outros idiomas. Quinze nações foram impactadas com o Evangelho. 15 nações foram impactadas com o Evangelho. Já começaram a conectar com os lugares vazios, Eles começaram a conectar tudo isso nos lugares vazios. Se cumpriu a palavra do profeta Joel. A palavra do profeta Joel se cumpriu naquele dia. tres discípulos recibieron a jesús el cristo y toda la ciudad de jerusalén fue transformada con el evangelio y toda la ciudad de jerusalén fue transformada con el evangelio entonces ese movimiento del poder del cristo resucitado de la vida de cristo pudo transformar totalmente Jerusalém. Então esse poder da vida de Cristo pôde transformar totalmente a cidade de Jerusalém. Esos lugares vazios onde não haviam escutado corretamente que Jesus é Cristo foram sanados. Esses lugares vazios onde não haviam escutado corretamente que Jesus era o Cristo foram curados. E Deus lo hizo. E Deus fez. Essa é a estratégia. Isso é estratégia. É a palavra. É a palavra. Ao entrar na corrente da palavra. E quando nós entramos na corrente da palavra, Y esto es el primer básico, el aposento alto. Y ese es el primer básico que nos falamos el cenáculo. Llegaron hasta Judea, fueron hasta Judea. Pero el Señor había dicho Samaria y hasta lo último de la tierra. y Ahí la Iglesia de Jerusalén sin darse cuenta se salió un poco de la corriente de la palabra. Y Jerusalén Pero el plan absoluto de Dios nadie lo puede bloquear. plan absoluto Por eso Dios permitió ese martirio de Esteban. Por eso que Dios permitió la muerte. A través de del martirio fueron esparcidos, dice la palabra. Y a través de la muerte de Esteban, todos espalhados. hasta Antioquía Y ellos llegaron a Antioquía. Allí por primera vez hablaron a los gentiles que Jesús es el Cristo. Y allí por la primera vez ellos faron a los gentiles que Jesús es el Cristo. Dios sobro grandemente. Y Dios agió de una forma dice muy diferente. que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y dice que la mano del Señor estaba sobre ellos. Allí fue enviado Bernabé. Y allí Bernabé llegó. Recibió mucha gracia de ver el poder de Dios. Y él recibió mucha gracia al ver por eso el poder de Dios. fue a Tarso y llamó a Saulo a que viniera con él. Por eso que él fue a Tarso y llamó a Saulo para estar junto con él. Dice allí. la palabra que allí Bernabé y Pablo durante un año estuvieron concentradamente. Levantando los discípulos. La Biblia dice que Barnabé y Pablo durante un año estuvieron allí levantando discípulos. Y eso qué es, el ministerio de equipo. ¿Qué es el ministerio de equipo? El segundo básico. Es segundo básico. No es que lo hemos inventado nosotros. Nosotros no inventamos eso. Es la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Dios. lo hace. Es Dios quien realiza. Solo le ponemos un nombre. Solo colocamos Pero Dios un lo hace. Son las estrategias son las que est tenemos que conocer. Son las estrategias que nos tenemos que conocer para poder estar entrando en ellas y alcanzar los lugares vacíos para poder entrar en y alcanzar esos lugares vacíos. En el segundo viaje misionero vemos que llegan a la región de Filipo. Y la segunda viaje misionero nos que llegó a Filipo. Era Macedonia Europa. Era en Macedonia, en Europa. Allí fueron al lugar donde oraban y compartiendo la palabra Dios abrió el corazón de Lidia. Y ellos fueron a un lugar de oración y compartiendo la palabra Dios abrió el corazón de Lidia. Lydia era una gran empresaria. Lydia era una gran empresaria. recibió muchísima gracia. Y ella recibió muita gracia. Estaba tan contenta que casi les obliga a ir a posar a su casa. Ella estaba tan feliz y casi obliga a ellos a ir en a casa de ella. En su casa toda la familia recibió el evangelio. Y en la casa de ella toda la familia recibió el evangelio. ¿Eso qué es? ¿Y qué significa eso? La casa de misión. Es la casa de misiones. Eso es el tercer básico. Este es el básico. Dios lo hace, lo tenía todo preparado, ¿verdad? Dios ya tenía todo preparado, ¿no? En nuestros campos es igual. En nuestros campos la misma cosa. Dios tiene todo preparado. Dios ya tiene todo preparado. Solo tenemos que entrar dentro de la corriente de la palabra. Solo tenemos que entrar en la corriente de la la vida y el poder de Jesús el Cristo. Disfrutar de la vida de En ese poder momento de nuestros ojos Cristo. son abiertos. Y en ese momento En ese momento olhos el Espíritu Santo nos guía. Y en ese momento el Espíritu de Dios nos guía. Está todo preparado. Ya está todo preparado. Luego fueron a Tesalónica, Hechos 17. Y luego se fueron a Tesalónica, Atos 17. En Hechos 18 llegaron a Corinto. Atos 18 y llegaron a corinto Corinto era una gran ciudad comercial. corinto era una grande ciudad comercial. Pero era una ciudad llena de libertinaje. Por una ciudad llena de libertinaje. Yo los guió allí. Cuando llegó Pablo se encontró con Aquila y e Priscila. Y e cuando Pablo llegó encontró a lei, Aquila y e Priscila. Eran empresarios. Ellos eran empresarios. Del mismo oficio que Pablo hacían tiendas. Eles e ellos tenían la misma profesión, hacían tiendas. ¿Y con ellos qué hizo? E que fez com Compartir eles? la palabra. la palabra. Y a través a de ellos se levantó un movimiento de vida que pudo salvar y conquistar la ciudad de Corinto. Y e a través de se levantó un movimiento de vida que salvar y curar a ciudad de Corinto. ¿Eso qué es? ¿Lo la Iglesia especializada. hay Iglesia especializada. Ese es el cuarto básico. Ese es el cuarto básico. Dios tiene todo preparado. Dios ya tiene todo preparado. Vemos en el tercer viaje misionero. Vemos en la tercera viaje misionario. Pablo llega a Éfeso. Pablo llegó a Éfeso. Efeso era una ciudad muy religiosa. Era una ciudad muy religiosa. Tenía un inmenso templo a un falso dios Diana de los Efesios. Había un templo muy grande, una falsa deidad Diana. Una de las maravillas del mundo antiguo. Era de maravilla del mundo antiguo. Pero allí Dice que Pablo primero estuvo tres meses en la sinagoga. En ese momento vino persecución. Momento a vir persecución. Dice la palabra que Pablo separó a los discípulos y durante dos años estuvo compartiendo la palabra en la escuela de Tirano. diz que Paulo durante ele separou os discípulos e durante dois anos ele teve na, na escola de tirano compartilhando a palavra aí começou esse movimento o movimento da palavra e ali começou esse movimento da palavra diz que a palavra crescia diz que a palavra crescia nada pode detener a palavra de Deus ninguém pode parar é a palavra viva de Deus, e eficaz, porque ela é porque ela é uma espada cortante mais que uma espada de doble esfilo. porque ela é como uma espada de dois gumes que penetra toda a cidade de Éfeso mudou totalmente essa cultura de oscuridade Toda la ciudad de Éfeso mudó la cultura das las trevas. ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? La iglesia regional. La iglesia regional. Que cambia la cultura. Que muda la cultura. El quinto básico. Ese es el quinto básico. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso yo les abençoo en el nombre de Jesús el Cristo. No tienen que esforzarse. Você no precisa esforzar. No tienen que ir corriendo buscando los lugares vacíos. Usted no tiene que ir corriendo buscar los lugares vacíos. Tienen que estar entrando en la corriente de la palabra. Usted primero tiene que entrar en la corriente de palabra. ¿Dónde empieza la evangelización del mundo? ¿A dónde comienza la evangelización del mundo? La evangelización del mundo empieza en mí. La evangelización del mundo comienza en mí. Por eso vamos a explicar un poco más detalladamente estos cinco básicos. por eso hoy yo voy a explicar más detalladamente estos cinco básicos. Especialmente el primero. Especialmente el primero. El aposento alto. El cenáculo. Ese es el más importante. Ese es el más importante. Si de verdad disfrutamos a través del aposento alto de Jesús el Cristo. seguirá. Na verdade, se desfrutamos que Jesus é o Cristo, todas as outras coisas vão seguir. Em primeiro lugar, o mais importante é o aposento alto personal Em primeiro lugar, o mais importante é o cenáculo pessoal. O que eu desfruto é o que eu posso compartilhar. E cada dia, eu necessito desfrutar da palavra. E todos os dias eu preciso desfrutar da palavra da palavra de hoy a palavra de hoje porque oi porque hoje ele passado já passou verdade o passado já passou não não podemos cambiar não podemos mudar o futuro não ha llegado todavía o futuro não chegou ainda Pero lo que yo haga hoy mas o que eu estou fazendo eso será hoje. Mi futuro esse será o meu futuro por isso el dia de hoje é um dia que Deus nos ha dado por sua graça por isso que o dia de hoje é um dia que Deus nos deu pela sua graça este dia Nunca lo vamos a volver a vivir. Ese día nunca debemos vivir. Dios tiene grandes bendiciones en este día. Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. Por eso para poder encontrarlas, por para poder disfrutarlas, para disfrutar, en primer lugar, yo tengo que estar tomando la palabra. Yo tengo que tomar la palabra de Dios. Dios a través de la palabra de la nada creó todas las cosas. Dios a través de la palabra, de nada le crió todas las cosas. En Génesis 18-17. diz que Deus antes de fazer algo sempre dá a palavra em Gênesis 18:17 diz que antes de Deus fazer alguma coisa Ele dá a sua palavra em Isaías 48 diz que a palavra permanece para sempre Isaías 48 diz que a palavra permanece para sempre em João 1, 1:1 diz que Deus é o Verbo em João 1:11 diz que Deus é o Verbo En Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es una espada de doble filo. En Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como una espada. Vemos en Ezequiel 37 cómo había un valle de huesos secos y secos en gran manera. Él dice que en Ezequiel 37 había un valle de huesos secos, totalmente secos. No había manera humana de revivirlos. No había forma humana de revivir Pero cuando ossos. el profeta, siguiendo la palabra de Dios, compartió la palabra, realmente cobraram vida. Mas no momento que o profeta proclamou a palavra de Deus, eles tomaram vida. Em Ezequiel 47, fala das águas salutíferas. Em Isaías, Ezequiel 47, fala das águas. Um rio que saía do mesmo altar. A, a água que vinha do rio um do altar. Um rio que por onde entrava, todo cobrava vida. E esse rio, aonde ele passava, trazia vida. Os peixes, as plantas, tudo revivia. Os peixes, as plantas. Isso é es a palavra. Essa é a palavra. Por eso cada día tengo que entrar dentro de la palabra de Dios. Por eso que todos los días tengo que entrar en la palabra de Dios. Disfrutar de la palabra. Tengo que disfrutar de la palabra. La oración modelo que el Señor nos dio que se llama el Padre Nuestro. Ahora, modelo que, nos dio, que se llama Pai nosso, Ahí dice: Danos el pan nuestro de cada día. Y él dice, Nos el pan nosso de cada día. Ayer pueden haber recibido mucha gracia con la palabra. Sí. usted puede haber recibido mucha gracia con la palabra? Pero esa gracia ya no vale para hoy. Mas esa graça ya no vale hoy necesito mais recibir, hoy. recibir esa gracia. yo necesito porque no solo de pan vivirá el hombre. porque no solo de necesito pan vivirá la el hombre. palabra cerrarme a la palabra. La palabra recibir posse. la dirección de la palabra. necesito la dirección de la palabra. es lo más importante que tengo y, que hacer. eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. hace veintidós años. ¿A veintidós años. por gracia de dios, eh, pude venir por primera vez a corea. por la gracia de dios, yo pude venir a corea para hacer entrenamiento. para hacer un entrenamiento. Y ahí me quedé impresionado. Y ahí fui muy impresionado. Tantas iglesias. Con tantas iglesias. Hermanos con tanta devoción. Hermanos bien Era algo nuevo para mí. Y era algo nuevo para mí. Pero hubo algo que me llamó la atención. Mas algo me la atención. En las iglesias que estaban llenas. Las iglesias estaban muy llenas. Todos los hermanos y hermanas estaban con su libreta ahí apuntando. Y, y los hermanos y hermanas estaban escribiendo en sus cadernos. Yo me quedé sorprendido. Yo estaba muy sorprendido. Estaban surpreso? apuntando. ¿O quienes estaban escribiendo? Me recordaba al colegio. Y e yo me lembraba de escuela. No lo había visto nunca en una iglesia. Yo nunca han visto eso dentro de una iglesia. Pero luego lo entendí. Mas ahí lo entendí algo. Están apuntando la palabra de Dios. Ah, ellos están escribiendo la, la palabra de Dios. Dios, Dios es oro. Porque la palabra es, la es oro. Importante. Ah, la palabra más Porque importante. Porque siempre se cumple. Porque era siempre se cumple. Y la vida de fe es estar dentro de la corriente de la palabra. Y la vida de fe tiene que estar dentro de la corriente de la palabra. Una vez una hermana de la iglesia dijo: "Hoy esta semana he perdido la palabra y he perdido todo". Una vez una hermana de la iglesia dijo: "Ah, yo perdí la palabra, yo perdí todo". Esta hermana coreana yo cuando la escuché no. No entendía que decía que ha perdido la palabra había perdido todo. Cuando vi a esa hermana coreana hablar no entendió que estaba diciendo perdí la palabra perdí todo. Pensaba que había perdido la Biblia. Yo pensé que la había perdido la Biblia. Y como aquí tienen Biblias grandes donde guardan a veces sus carteras sus tarjetas de crédito pensaba ha perdido todo ahí con la, con la palabra. Ah porque aquí en Corea Biblias que ellos guardan a cartera cartón de crédito no perdí yo pensé ella perdió la la Biblia perdió todo. Pero no era eso. ¿Mas no era isso que ela estaba falando Esa semana la hermana no se había concentrado en la palabra cada día. En esa semana ella no se concentrado en la palabra. Había perdido su tiempo de aposento alto personal. era Había perdido ese tiempo de cenáculo personal. Por eso dice que esa, vida, esa semana no tenía donde aferrarse. Por eso decía que en esa semana no tenía que tomar posesiones. Y nada le funcionaba bien. Dice que y las cosas no estaban funcionando bien. Estaba mareada. Estaba medio entristecida. Yo entendí, es verdad. Ah, yo pude entender eso. Hay que estar dentro de la palabra. verdad, tiene que estar en la palabra. Porque cada día. Porque a cada día hay decisiones que tomar. Todo día você tiene que tomar. Hay comida. situaciones que enfrentar. Hay situaciones que usted enfrenta. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué que usted tiene que hacer? Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil, ¿no? Por eso la palabra. Por eso hay que tomar la palabra. palabra. Por que, Pero tomar palabra la palabra. Hay que tomar ¿Qué palabra hay que tomar? se tiene que tomar? Pues, en primer lugar, la palabra principal que tenemos que tomar es el mensaje del púlpito. Primero es la palabra de iglesia del púlpito. Dios es vivo. Dios está vivo. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos ama con amor y eterno. Y a nosotros los hijos, él nos habla constantemente. Y a nosotros que somos hijos, él nos habla Él nos habla principalmente cada domingo a través del mensaje del púlpito. Y a cada domingo él fala a través del mensaje. Es del púlpito. muy exacto. Y es exacto Pero por no saberlo, perdemos o... lo más importante. por no nos perdemos la cosa más importante. Por eso, lo más importante es tener victoria en el culto del domingo por eso lo que más importante es tener la victoria a través del culto de domingo realmente es el tiempo de mayor bendición y realmente es el tiempo de mayor bención. por eso tenemos que estar el mismo sábado ya orando preparando nuestros corazones por eso que nosotros tenemos que estar orando preparando nuestros corazones si sabemos el versículo de la palabra meditarlo empezar a meditar esa, esa palabra si recibimos el versículo antes de la palabra tenemos que meditar nele llegar pronto a la iglesia y empezar a orar y llegar pronto a la iglesia y comenzar a orar. Orar por el mensajero. Orar por lo que va a pregar. Que el Espíritu Santo lo llene. Para que el Espíritu Santo enche Y a él, orar para poder escuchar la voz de Dios en mi vida a través del mensaje. Y orar para que yo pueda oír la voz de Dios en mi vida a través de la mensaje. Una vez un hermano me dijo: Hoy he recibido mucha gracia. Hoy se nota que el pastor está lleno del Espíritu Santo. Una vez o hermano me dijo: Ah, recibí mucha gracia. Da para ver que el pastor está lleno del Espíritu Santo. Pero yo no pienso así. Mas yo no pienso de esa forma. Sino que ese día lo que pasó es que este hermano oró y preparó bien el culto. Na verdade lo que yo pienso que ese hermano aquel día se preparó y estaba preparado para oír el culto. Dios, cada domingo nos da la palabra exacta. Porque cada domingo Dios nos da esa palabra correcta. Pero si vamos realmente orando, preparando nuestro corazón, realmente vamos a recibir la gracia. ¿Mas si vamos orando, preparando, vamos a recibir esa gracia? A través de un culto nuestra vida puede dar un cambio de sentido. Através de um culto, nossa vida pode mudar toda a direção. Por isso é a bendição de ter a vitória no culto. Por isso que nós temos que ter a bênção de ter a vitória no culto. E o mais importante do culto é a palavra. E o mais importante no culto é a palavra. Tome nota da palavra. Você possa escrever a palavra. Luego, quando cheguem por la noite, antes de dormir, medite a palavra. E logo à noite, antes de dormir, medite nessa palavra. Aí podem perguntar, Senhor. Que queres falar-me através da palavra? E aí você pode perguntar, Senhor, o que, o que o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? Que queres que esteja aplicando através da palavra? O que é que o Senhor deseja que eu aplique a mim essa palavra? Em esse momento, eu poderei descobrir a oração. Em esse momento eu pude descobrir a oração. Essa oração não conforme a mis desejos. Não é a oração conforme a minha vontade. A mis planes, aos mis planos. Conforme a la palavra. Mas é em conformidade com a palavra. Porque la oración es una bendición que Dios nos ha dado. Porque la oración es una bendición que Dios nos dio. La oración es una ciencia espiritual. La oración es una ciencia espiritual. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan catorce catorce. Si você me pedir algo en mi nombre, eu farei. haré. Juan 14, 14, Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33, 3. Clama a mim, eu te responderei. Jeremias 33. Temos muitas promessas de resposta à oração. Temos muitas promessas de resposta de oração. Por isso, essa oração é es o poder que transforma o mundo. Por isso que essa oração é es o poder que transforma o mundo. Essa oração é es desfrutar do respaldo del trono celestial. Essa oração é es desfrutar do poder do trono celestial. Quando oramos, essas redes de comunicação se movem. E quando nós oramos, essa rede de comunicação. De verdade, através de nossa oração. Vienen respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Y lo ¿qué significa? Respuestas que trascederán tiempo y espacio. Estamos orando aquí y Dios puede bendecir en cualquier parte del planeta. Nos estamos orando aquí, Dios en cualquier parte Son oraciones que van a haber respuestas que van a llegar hasta el futuro. Son oraciones que van a trazer respuestas no futuro. Por eso en verdad la oración es el poder que transforma el mundo. Por es que oración poder que transforma mundo. Es nuestro respirar espiritual. nuestro respirar espiritual. Pero una oración conforme al pacto. Mas es una oración que tiene que ser en conformidad con la Alianza. Ayer lo comentaba, ¿verdad? Antes yo sobre yo esto. Yo no... no lo sabía. Yo no sabía de eso. Por eso mi oración era muy complicada, no funcionaba bien. Por eso que mi oración era complicada y no funcionaba muy bien. Porque se sacaba sin darme cuenta la lista de la compra. <laughs> porque sin se me pegaba una lista de compra y colocarla diante de Dios. Señor, dame, dame esto, dame esto y quiero esto. Señor, quiero esto, esto, esto. No funcionaba. Y no funcionaba. Y además era una oración esforzada. Era mi oración esforzada. Empujando. Yo estaba empujando. Era un sufrimiento. Era un sufrimiento para mí. En cambio la oración del pacto, más, al contrario, la oración de la alianza, es el tiempo más feliz. Es el tiempo más feliz. bendito. Es el tiempo más abençoado Donde disfrutamos de que Dios está junto con nosotros. onde disfrutamos que Dios está junto con Por eso cada día. Por isso que a cada día, No solo la palabra de hoy. No solamente la palabra de hoy. Si yo Estoy tomando y recibiendo gracia a través de la palabra. ¿Me si estoy tomando poses y recibiendo un gracia a través de la palabra? Automáticamente sale la oración. Automáticamente la oración Porque acontece. Porque es un diálogo. Porque eso es un Dios es vivo. Dios. Porque Dios está vivo. Él me habla a través de la palabra. Dios fala conmigo a través de su palabra. Y yo le respondo a través de la oración. Y yo le respondo a través de oración. Es algo muy feliz. Es algo muy feliz. Y puedo hacerlo ya 24 horas. Y yo puedo fazer esto durante mis 24 horas. ¿Por qué? Porque, eso. Porque me da la fuerza. Porque él me, me da, da la paz. Orar, yo pensaba que era ponerse de rodillas y estar allí orando en mi aposento, en mi cuarto. Ese era mi concepto de la oración. Yo pensaba que orar era me colocar de en mi cuarto y estar orando, orando. Y por supuesto, eso es una oración muy importante. Sí, con certeza, es una oración muy importante. Pero orar es alabar a Dios. Porém orar es, você a orar es meditar la palabra. Orar, es você meditar na palabra. orar puede ser caminando y pensando en el Señor. Orar es Ir al el trabajo Señor. en el en el bus y estar meditando la palabra. Es ir al y estar meditando la palabra. Incluso en el trabajo podemos estar orando por los compañeros. Inclusive no trabalho também você pode estar orando pelos seus amigos. É algo muito bendito. Isso é algo muito abençoado. Que podemos disfrutar de verdade 24 horas. Que podemos disfrutar durante as nossas 24 horas. Por isso, Davi disfrutava de ello. Por isso que Davi estava desde sempre que era apenas um pastorcillo. Desse que era um pastor. Salmo 5.3 De mañana te buscaré. Pela mañana te buscaré. Salmo 17.3 17, Por la noche también oraba. Pela noche oraba también. Salmo, 23. Salmo 23 Jehová es mi pastor. O Senhor es mi pastor. 24, horas. 24 horas. Por eso, cada día tengo que tomar la palabra. El tiempo más importante para que se levante ese movimiento de vida y poder de Cristo resucitado. Para que se levante ese modelo de vida, ese modelo de vida, y de poder de Cristo que ya resucitó. Es mi aposento, alto personal. Es mi aposento emocional. El tiempo personal. donde tomo la palabra para hoy. Aun yo tomo tiempo para tomar la palabra. Recibo gracia y sale los temas de oración para hoy. Y ahí yo recibo gracia y puedo ver los tópicos de oración. En ese momento sin esfuerzo. Y en ese momento sin ningún esfuerzo. ¿Qué aparece? ¿Qué ven? El evangelismo de hoy. El evangelismo de hoy. Cada día dios tiene personas preparadas si yo estoy disfrutando de la vida podré estar compartiendo la vida yo voy poder compartir Si estoy vida. teniendo ese estado espiritual mis si ojos Serán abiertos. Podré abiertos. ver lo que Dios tiene preparado. Eu posso para ver mí. que el no campo. Eso es el evangelismo. Dios lo tiene preparado. Y eso es evangelismo. Y cuando Dios yo me preparado. alineo a la palabra y a la oración, lo puedo encontrar. Y cuando me organizo y me, me alineo a la palabra y a la oración, yo puedo encontrar eso. Es muy cómodo. Es muy cómodo. Hace unos años eh, pude estar en, en México, en Oaxaca, para compartir la palabra. Años en México, en Oaxaca, para compartir la palabra? Estuve en una comunidad. Eh, Compartiendo la palabra en una iglesia. Yo estaba en una comunidad compartiendo la palabra en una iglesia. Entonces, eh, el tiempo que no estaba en la iglesia, en el lugar donde descansaba, pues un día fui a comprar a una tiendecita que había enfrente. Y cuando no estaba en la iglesia, estaba en mi hotel y fui a una loja a comprar algo. En esa tienda había un ídolo, una figura de un ídolo tremendo. E ali dentro, ali dentro havia um ídolo, uma figura de um ídolo muito grande. Foi impactante o que eu vi. Então, eu comprei e estou com meu coração e eu comecei a orar. Eu comprei e aí Deus tocou meu coração e eu estava em oração para poder, se Deus me abria a porta, compartilhar a palavra a essa senhora. Para que se Deus permitisse abrir a porta e eu compartilhasse essa palavra a ele com aquela pessoa. Entonces otro día fui otra vez allí a comprar. Y no otro día volví la nuevamente para comprar algo. Pero realmente iba a ver si estaba la puerta abierta para compartir el evangelio. Pero en realidad yo estaba allí para ver la puerta estaba para compartir el evangelio. Pero no estaba. no estaba abierta. Por eso me fui caminando por todo el pueblo orando. Por eso él salió andando, caminando por el povoado en oración. todo el pueblo y oliendo a las y hacía mucho calor y estaba muy tuquechí. Y a la otra parte del pueblo encontré una heladería. Y en la otra parte él encontró heladería, helado, ice cream, ah, una, una sofetería Entonces, como hacía calor, me apetecía un helado. Y ahí como estaba muy quente, yo quería tomar un sorbete tranquilamente. Y ahí entró y compré el helado. Y él compró el Y me, sentei, me lo estaba tomando allí. Y él estaba comiendo sorbete. Y el dueño del negocio empezó a platicar conmigo. Y el dono de aquella loja comenzó a hablar algo conmigo. Y le pude empezar a explicar la palabra de Dios y yo pude compartir el evangelio con él y Dios tenía esa persona preparada y Dios tenía a aquella persona preparada y cómodamente yo le compartí el evangelio y de forma muy cómoda el compartir el evangelio que es el que hace la obra obró en esa vida y Dios que hace la obra allí una vida de él por eso cuando me regresé eh, le comenté al pastor lo que había sucedido para que él pudiera continuar. Y cuando iglesia compasión con dar continuidad y do vida cualquier la vida. Por eso si tomamos la palabra de hoy si tenemos la oración de hoy de manera absoluta podemos encontrar ese evangelismo de hoy. Por eso si tomamos la palabra la oración podemos encontrar ese evangelismo de hoy. Y es muy importante que estemos Disfrutando del evangelismo. Y es muy importante estar disfrutando del evangelismo. Porque todo este entrenamiento. Porque todo ese entrenamiento. Todos los entrenamientos que hemos hecho y que estamos haciendo. Todos los entrenamientos que fizemos y estamos haciendo. Realmente fazendo, el objetivo es glorificar a Dios. Realmente el objetivo es glorificar a Dios. Y el deseo de Dios. Es que las personas conozcan que Jesús es el Cristo. Y el deseo de Dios es que las personas conozcan que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo que este entrenamiento no sea simplemente más conocimiento. Por eso yo te abençoo para que este entrenamiento sea simplemente más conocimiento, sino que estén disfrutando de la vida y el poder de Cristo. Más que usted disfrute de la vida y del poder de Cristo. Para que de verdad el evangelismo esté de manera natural sucediendo a través de sus vidas. Para que el evangelismo de forma natural pueda acontecer a través de su vida. Y la manera de empezar. Y la forma de comenzar eso. El aposento alto personal. Es a través del cenáculo personal. Eso es lo más importante. Ese es lo más importante. Vamos a hacer un break. Vamos a parar eh, diez minutos y luego tendremos la segunda lectura. Vamos a hacer un intervalo de diez minutos y ahí entramos con la segunda mensaje. Padre, gracias por tu palabra que tú nos das y que tú siempre cumples. Señor, hacímonos gracia por la palabra que nos dai y que siempre cumpli. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Nos oramos en nombre del Señor Jesús Cristo. Amén. Amén.